Muy buenos días por la mañana, que ni me he peinado aún, pero bueno. Hoy es martes 31 de enero y son las 11:45 de la mañana. Y básicamente sigo de vacaciones y ayer me digné a mirar cuándo empezaba el semestre de la uni y lo empiezo el 14 de febrero, así que aún tengo 15 días por delante de vacaciones. Traigo un día conmigo, puede que dos, no lo sé. Tengo bastantes cosas que contaros, así que va a ser un vídeo, bueno, de actualización y un poco de contar las cositas. Esta mañana me he levantado a las 9 y media, he desayunado y me he puesto a leer y ver un poco de YouTube y estoy leyendo este libro, Solas, que es mi lectura actual. Voy por más de la mitad, página 272, y me está gustando un montón. Como dije, quería leer libros diferentes y creo que este lo es. Es un thriller completamente diferente de lo que suelo leer. Una pluma y una manera de contar del autor también muy diferente que los que suelo leer. Aquí básicamente los personajes de este libro investigan la desaparición de algunas mujeres en diferentes años y para descubrir si es todo un patrón de la misma persona o si no tiene nada que ver, o si son mujeres que simplemente se han ido por voluntad propia, o si son desapariciones, en plan secuestros. Investigar y encontrar qué es lo que está pasando y bueno, me está gustando mucho. Me queda no mucho para terminarlo, así que supongo que en estos días me lo termino. Bueno, ¿qué más os puedo contar? Mi día de hoy básicamente va a ser muy chill. Debería organizar un poco la agenda y ver qué hago estos días para que sean un poco productivos, aunque sea. A ver dónde tengo aquí el Notion, que ayer estuve medio organizándome un poco, pero un poco solo. Vale, yo creo que voy a estar en... ¿Por qué siempre que me pongo a grabar hay ruido en la calle? Hoy va a ser un día muy tranquilo en casa, no creo que salga. Luego que me gustaría ir al gym, pero no sé si voy a salir porque este fin de semana me caí al suelo como una niña pequeña y aparte de que me rocé las manos y tal, porque esto es nada, ¿vale? O sea, esto no es nada, pero la rodilla me hice un daño que me duele un montón. La tengo hinchada con un morado, con una herida, que de verdad parezco que tenga 3 años en vez de 19, casi 20. Debería esperar a que se me cure un poquito más, porque me duele bastante. Entonces, no sé si... Porque si voy y me duele más, luego va a ser peor, porque se me va a tardar más en curar. Entonces creo que me voy a esperar y hoy no voy a ir al gimnasio. Y a mañana, si puedo, sí. A ver si me encuentro mejor de la pata, porque de verdad no puedo ser más gafe. También os quería contar que me dieron las notas que faltaban y estoy muy contenta. Puedo decir que lo he probado todo, así que no tengo ninguna recuperación ni nada y puedo acabar de gozarme mis vacaciones que tengo hasta 14 de febrero. En la atención me dieron el examen, saqué un 8,3, creo, un 8,25, algo así. Y estadística saqué un 6,28, que a mí ya eso ya me está súper bien, o sea, súper feliz, y me he sacado encima, ya está. Ese examen me daba pánico la nota y además tardaron un montón en darnos la nota, en plan, como que no nos la daban y yo estaba cada vez más ansiosa por saber la nota. Y hasta pues que ya nos la dieron el domingo, creo, por la mañana, pero bueno. Ya está, ya puedo respirar tranquilamente y descansar. Y algo que también os quería contar que me hace mucha, mucha ilusión es que ayer tuve mi primera práctica de conducir de coche y estoy muy contenta. Hoy no tengo, pero mañana miércoles, jueves y viernes sí que tengo más prácticas. Así que dentro de poco ya me veis conduciendo hacia la uni. Pero bueno, estoy muy contenta, me gustó mucho. Y la profe me dijo que para ser la primera práctica que hacía estaba súper bien. Bueno, esto es como lo más guay que quería contaros, lo de las notas y lo del carnet de conducir, que ya estoy ahí en ello. Espero dentro de poco ya poder hacer el examen. Y voy a aprovechar estas 2 semanas que tengo de vacaciones para hacer un montón de prácticas. Bueno, todas las que me den en la autoescuela, en todas las que puedo hacer. Básicamente eso. Así que mis semanas de vacaciones se van a basar en el carnet de conducir. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más. Luego sigo contando. Me voy a planificar un poco la semana y a ver qué puedo hacer. Vamos viendo, porque como os he dicho, no tengo nada que hacer y bueno, vamos a improvisar un poquito y a ver qué hacemos.
haceros una actualización. Es la 1:37. Me acabo de hacer unas tostadas con hummus porque hasta las 2:30 no comeremos. Y tengo hambre, así que, bueno, pues aperitivo. Bueno, como he estado viendo, me he organizado un poco la semana, que ya iba siendo hora. He hecho un poco de journaling y he impreso un montón de fotos. Que básicamente lo que hago cada mes es escribir un resumen del mes y después llenarlo todo de fotos de ese mes. Me pasa un poco con el tamaño de las fotos, pero bueno, ha quedado súper chulo. Y eso, y al fin y al cabo, lo que mejor resume un mes no solo es el texto, sino las fotos que hay del mes. En el cual he estudiado un montón, pero también he tenido planes muy guays, así que me ha gustado mucho este mes de enero. Y también he estado enviando un par de mails, he ordenado la cocina y he sacado lavaplatos, que eso no lo he grabado porque es muy aburrido. ¿Os acordáis que en el último vídeo de una mañana productiva conmigo os dije que me iba a Andorra y que me iba a comprar cosas y que os haría un haul de lo que me comprara? Pues ha llegado el momento de hacer el haul. Estuve en Andorra toda la semana pasada, solo que no grabé nada, planada para YouTube. Me compré cositas de rebajas y tal, así que eso quería enseñar. Me fui directamente al Zara a ver qué habían puesto de rebajas y me compré dos cosas de verano, pero bueno, estaban muy bien de precio y dije, es mi momento. Y me compré esta camisa blanca de lino, que básicamente esto lo uso un montón para verano, para ponerlo con un tejano blanco corto, una falda o incluso para la playa, para el bikini y fotos y tal, queda súper bien. Y os digo que esto lo uso un montón. Y el año pasado las vi, pero cuando las vi costaban 30 euros cada una y dije, no. Y esta vez las vi a 9,99 cada una y dije, es mi momento, porque con el precio de las dos es lo que no costaba ni una. Así que... muy bien. Y bueno, básicamente os dejo aquí la referencia por si os interesa. Ahora. Y bueno, básicamente es muy mona. Esta la cogí en una talla M porque eran las últimas que quedaban. La misma en azul, eléctrico, así chillón. Os dejo por aquí la referencia. A ver si se enfoca esto. Y nada, básicamente es igual. De lino también, con manga más o menos 3/4. Y nada, voy a ir muy chula este verano, para las fotos, para los outfits, para todo. Porque esto con un pantalón blanco queda súper bien, o con un bikini blanco debajo... increíble. Me compré una cosa que no estaba de rebajas. Me compré mi primer Longchamp y tenía muchas ganas de tener uno. Y vi este y dije, no puede ser más yo, así que me lo compré. Está un poco arrugado porque no, ahora mismo no tiene nada dentro, entonces no tiene mucha forma, pero me pareció precioso el color que tiene. Y pues fue para mí, porque en Navidad estuve buscando un Longchamp para comprarlo para Navidad. No había ningún color que me acabara de gustar mucho. Y cuando vi este simplemente me enamoré y dije, antes de que me lo quiten, me lo llevo. Porque en Navidad sí que me gustaba uno, pero cuando lo fui a comprar ya estaba agotado. Y dije, esta vez no me va a pasar lo mismo. Me costó 95, que dentro que cabe está bastante bien, entre comillas. Después me compré un par de libros, que eso os lo enseñaré después, cuando haré un poco más de los libros. Ahora no toca hablar de libros, luego sí. Me compré también una chaqueta. La chaqueta en cuestión es esta de aquí, súper chula, un color así coral. Estaba ultra rebajada, por eso me la compré, si no, no me la habría comprado. Pero muy chula, muy calentita. Me la cogí en una talla L, la última que quedaba. Me gusta muchísimo. Sin rebaja costaba como 200 euros y con la rebaja me costó 93. La verdad que era un ofertón que tenía que aprovechar y me la llevé, la verdad. Estoy muy contenta con mi chaqueta porque me gusta un montón y es muy cómoda. Ofertas que hay que aprovechar, que no tenía pensado comprar, pero fue ver el precio y decir... y nada, estas han sido mis compras de rebajas, todo de rebajas menos el bolso, pero bueno, lo demás cuenta como rebajas. Ahora me comeré mis snacks que me acabo de preparar y me pondré a pintar, que no sé dónde tengo el cuadro que estaba pintando, os lo voy a enseñar porque hace mucho que no pinto y lo guardé y no sé dónde está, así que voy a buscarlo. Es esto de aquí, que lo tengo guardadito así en la bolsa para que no se me pierda nada. Y lo empecé a pintar, pero pinté poquito porque justo era época de exámenes y pues tampoco me daba para pintar mucho. Que básicamente lo compré por Amazon, bueno, fue regalo de mi madre por Navidad. Y pinté el cielo y voy a seguir pintando. Básicamente es el típico cuadro con numeritos para que vayas, bueno, pues pintándolos y tal. Así que voy a seguir. Aquí vienen las pinturas, que hay un montón. Y también los pinceles, claramente. Pues aquí están todas las pinturitas. Y los pinceles, que son muy pequeñitos, porque si no, no puedes pintar bien. Así que dicho esto, voy a poner a pintar hasta la hora de comer. Y después de comer vamos viendo qué hacemos. Pero ahora es momento de pintar. My appetite, don't leave me high and dry.
Me acabo de hacer un té, está buenísimo. Bueno, son las 4 menos 10 y voy a bajar un poco la luz porque estoy ultra pálida y esto qué es. Después de comer me he puesto a darle una segunda capa de barniz a la que será mi nueva mesa de escritorio, porque la verdad es que esta que es blanca es pequeñita, se me queda muy pequeña para estudiar, no tengo espacio. Así que compramos una mesa nueva, básicamente con la medida que yo quería, la hicimos cortar y la hemos barnizado para que quede efecto mate y como suave. Así que dentro de poco tendré mi mesa nueva, tengo muchas ganas porque de verdad que esta se me queda muy pequeña. Me acabo de coger también un chocolatito porque tenía un poco de antojo y este pues ya viene así como la onza, que es de Mercadona. Nunca lo he probado, así que vamos a probarlo, pero a mi madre le encanta, así que vamos a ver qué tal. Muy bueno. Mi plan para ahora es leer un ratito y luego seguir pintando. Y os quería hablar un poquito de libros de mis nuevas adquisiciones, tanto los que yo me he comprado en Andorra como los que me han enviado, que básicamente son estos de aquí, que por YouTube creo que no había enseñado ninguno, por Instagram he enseñado un par, así que tocaba enseñaros también por YouTube. Primero voy a enseñar los que me han enviado y después los que me compré en Andorra. Empezamos por la biología de Andrea Longarella, la nueva que ha sacado de Somos Secretos, que la ha sacado a la vez, en plan, siempre se suele publicar un libro y luego el otro, al cabo de los meses, pero esta vez nos lo han publicado a la vez, así no tenemos que esperar para el siguiente libro al cabo de los meses, así que pronto van a ser mis siguientes lecturas, que ambos son de bolsillo y tienen casi 500 páginas. Y la letra bastante bien, ni muy pequeña ni muy grande. Porque hay libros de bolsillo que tienen la letra muy pequeña y otros que tienen letra muy grande, pero este es como perfecto. Somos Secretos 1, cada atardecer, y Somos Secretos 2, cada amanecer. Que la verdad cuando me recibí esos no me lo esperaba para nada y me hizo mucha ilusión. Y este sí que me lo esperaba porque me escribieron para enviármelo. Parte de Planeta y es La montaña eres tú. Este es un fenómeno de TikTok, todo el mundo habla por TikTok de este libro. Es de crecimiento personal y de autoayuda, de Brianna Weist, si se pronuncia así, no lo sé, la verdad, un poco complicado. Cómo transformar el autosabotaje en empoderamiento, el fenómeno que arrasa TikTok. Que por cierto, mirad qué pedazo de pibón. O sea, qué guapa. Además es muy cortito y supongo que se va a hacer muy ameno de leer. No llega ni 300 páginas, así que eso se lee en un pispás. Así que ya descubriremos por qué es tan famoso, según TikTok. Esto es una maravilla. Tengo ganas de descubrir por qué es una maravilla. Y ahora os voy a enseñar los que me compré en Andorra. Este me lo compró David y otro me lo compré yo. Este es otro de crecimiento personal, El poder de la hora. Suena como súper místico. Y lo leí y dije, este es curioso, en plan, tengo ganas de saber de qué va y tal, y tiene más de 5 millones de ejemplares vendidos, entonces dije, vale, es muy bueno, vamos a ver por qué es tan bueno y por qué la gente le gusta tanto este libro. Además también tiene muy pocas páginas, es muy finito, tiene 220 páginas y yo creo que se puede hacer muy ameno de leer, esperemos que sí. Me llamó mucha atención, New York Times bestseller, o sea, de verdad que tiene pinta de ser muy bueno. Cada frase resuena a verdad y poder. Bueno, pues ya veremos si realmente están así. Este me lo compré yo, mi profe de psicobio estaría súper feliz. Básicamente nos habla de la dopamina y todas sus funciones y todo lo que influye en la vida y todo. Así que tengo muchas ganas de descubrir pues todas sus funciones, porque sé que en la uni nos han hablado de la dopamina y tal, pero no en profundidad, y creo que puedo aprender mucho con este libro. También es un libro que me voy a leer poco a poco, porque no creo que apetezca leerse este libro de golpe, porque no sé, creo que no me va a apetecer. Pero poco a poco, cada semana un capítulo o algo así, o dos capítulos, puede ser muy interesante. Además es un libro para aprender, no solo para leértelo ya, sino aprender de la dopamina. Y así cuando me hablen más de la dopamina en la carrera, pues poder ya saber cositas o pues ir un poquito más adelantada, no sé. Yo creo que este libro me va a gustar porque se presenta muy interesante. Así que sí, no tengo nada más que enseñaros, el book haul se ha terminado. Voy a tomarme mi té y mi chocolate que me falta, que se me está ya congelando el té, mientras me pongo a leer un poquito el libro. ¡Qué como cruje! Increíble. Y os voy contando. Pero bueno, vamos a leer un poquito. Os hago un update, son las 6 de la tarde y llevo como una hora y media pintando y va quedando tal que así,
De momento no parece nada en concreto, pero bueno, poco a poco voy a dejar que se seque, voy a hacer otra cosa y voy a cargar la cámara porque está muriendo. Luego os cuento qué hago, pero voy a dejar esto secándose y cargar la cámara. Creo que me pondré a leer un rato, no sé. Son las 7 y 18 y he estado leyendo un rato, que ya me quedan 100 páginas. Yo creo que en los próximos 2 días me lo puedo terminar. Y también he estado pasándome los vídeos que he grabado hoy, o sea, bueno, este vídeo al editor. Aquí está mi querido gato. Antes de hacer todo esto me he puesto una mascarilla en el pelo, por eso llevo la pinza aquí puesta, tipo mascarilla hidratante y tal. Me voy a duchar, me lo voy a lavar y tal. Y después cenaré, que ya tengo hambre. Creo que me lo haré ensalada o algo así, no sé. Tengo que decir que el libro me tiene muy enganchada y, como os he dicho, es algo diferente a lo que yo suelo leer, pero muy guay. Así que 100% que os lo recomiendo. Y tengo muchas ganas de descubrir el final, a ver qué pasa. Así que dicho esto, me voy a duchar, lavarme el pelo, hacerme la cena y poco más. Pas 8 y 28, me acabo de poner la chaqueta porque me voy a cenar a casa de Irene. Me voy así porque solo es cruzar la calle y yo estoy en su casa. Let's go. Cojo el móvil y las llaves. Días, hoy es miércoles, ya estoy lista para irme. Me estaba haciendo la bolsa, bueno, la estaba terminando y quería meter este neceser, que es un poco más grande que el que usé el otro día para irme, pero tampoco llevo tantas cosas y pesa un montón. Entonces quiero llevarme solo el bolso y ya está, porque son solo 3 días que voy a estar fuera. Es que sin el neceser me cabe todo perfecto y no pesa prácticamente nada, pero con esto pesa muchísimo. Entonces, a ver qué saco para que no pese tanto. Es que literalmente llevo la ropa interior, el pijama, 2 camisetas para cambiarme, una para el jueves y una para el viernes. Y el pantalón voy a usar el mismo porque no me quiero llevar tampoco muchas cosas más. ¿Veis? Así cierra perfectamente. Pesa un poquito. Es que si quiero meterle ya el libro para leer, ahí sí que ya pesa bastante más. Bueno, yo creo que se va a quedar así. Me falta meter el disco duro para editar. Y algo más me falta meter. Pero bueno, el bolso ya estaría prácticamente listo. Pesa un poquito, ¿eh? Pero bueno. Y me quiero poner uno de estos jerseys, no sé cuál. Es que este me gusta más. Es que hace un frío estos días que, madre mía, te quieres morir. Es que este me gusta muchísimo. Es de Shein, por cierto. Este también es de Shein, pero creo que me gusta más este. Bueno, ya estoy lista, voy a esperar a que sean las 11 menos 10 y saldré de casa. Tengo práctica a la 1, de 1 a 2. Mañana tengo práctica de 12 a 2. Y el viernes tengo práctica de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y la semana que viene tengo más prácticas. Tengo muchas ganas de verdad, tengo muchas ganas, tengo muchísima ilusión por sacarme el carnet. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho, mucho. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!